Ante la contingencia por el coronavirus en Yucatán, 3.171 trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado y de los Institutos Mexicanos del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, así como del Hospital Regional de Alta Especialidad en la Península, los tres pertenecientes a la Federación, se encuentran bajo licencia por el decreto que emitió el gobierno federal en marzo pasado. De acuerdo con dicho decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se otorga el permiso para que los trabajadores de 60 años o más con enfermedades crónicas permanezcan en sus hogares con goce de sueldo a fin de evitar el riesgo de contraer este virus. Esta disposición legal permitió que ese total de trabajadores de la salud en Yucatán, entre los que se encuentran médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores sociales, entre otros, dejaran de prestar sus servicios en los hospitales públicos del estado. La SCY reportó que bajo este decreto 1.800 trabajadores se fueron con licencia, mientras que 532 hicieron lo mismo en la delegación local del ISSSTE y 683 en la delegación local IMSS, así como 156 en el HRAEPI. En las visitas recientes que el gobernador Mauricio Vila Dosal ha realizado por el Hospital Regional de Mérida ISSSTE y el HRAEPI, el personal que permanece ha comentado que debido a la ausencia de algunos compañeros, sus jornadas laborales se han vuelto extenuantes, ya que han aumentado las responsabilidades. En particular, los trabajadores de la salud que atienden a las áreas de COVID tienen que permanecer en ellas por 8 horas seguidas sin la posibilidad de ir al baño, tomar agua y en algunos casos dejar hasta sus familias temporalmente para no arriesgarlos a sufrir algún contagio. Aunado a tal situación, autoridades estatales informaron que el 18% de los trabajadores de áreas médicas han dado positivo de contagios por coronavirus. Notivisión.